Familia, nuevamente nos reunimos para reaccionar y analizar estas interacciones entre leyendas. Ya saben, todas estas las sube el Daniel 18, su canal aquí abajito en la descripción, si quieren ver los videos por su propia cuenta. Ya saben, vamos a poner en contexto todo lo que digan las leyendas, vamos a dar el por qué se hablan así, etcétera, etcétera. Incluso vamos a reaccionar a posibles actos de los cuales no estamos enterados y posiblemente revelen esas interacciones. Así que empecemos con Loba, Revenant y Bangalore. Debe de ser un asco que te dejen atrás. Pero tranquila, yo estoy aquí, Loba. Aparta tus sucias garras. Eres muy importante para mí. Que no se te olvide. Yo no te dejaré atrás. No se me ocurriría romperte el corazón de esa manera, Loba. Aparta tus sucias garras. Siempre a la defensiva. No sé si me importa. Gracias, pero ¿sabes lo que de verdad necesito? Una respuesta. Recibirás respuestas cuando quiera dártelas. Gracias. ¿Eso es que aceptas mi oferta? Negativo. Déjame en paz. Gracias. Estás muy callada, soldado. ¿Qué te ronda la cabeza? Gracias. Asegurado. ¿Nada de discursos fascinantes sobre la fábrica que fundió las piezas? Ok, pues realmente solo están haciendo mucho énfasis en lo de los últimos cómics que subieron a Twitter de la temporada 11. No es la gran cosa, sinceramente, pero es importante porque no sabemos todavía qué le propuso este de Revenant. A Bangalore suponemos que podría haber sido. Al parecer todavía no matan a Jaime, como lo estábamos esperando, pero pues sí está en la mira. Y pues obviamente lo que le dice Revenant a Loba pues es para meterle miedo sobre los seres que ella tanto ama, ¿no? En fin, bueno. Ya veremos qué nos deparan en los próximos cómics de Apex Legends. Pasemos ahora a las interacciones entre Octane y Crypto. No me convence lo de ayudar a un hijo del sindicato. El sindicato no me va nada, compadre. Ya veremos. Sé de otros que se han ocultado a plena luz del día. De tal palo, tal astilla. Madres. Estaré vigilando. ¿Yo? ¿En la misma liga que ese viejo? No te flipes. Chale, verdad. No puedes esconderte de ella. Chale, perdón, banda. Primero que nada, una disculpa porque se me olvidó poner la pantalla correcta donde sale el chat. Primera. Segunda, sentí feo. Ahora sí sentí feo por Octane. De por sí, Octane ha tenido muchísimos problemas con su papá. Y luego ahorita que Crypto ya empieza a dudar de él, lo cual, pues, se entiende, ¿no? Se entiende. Yo sí entiendo que Crypto esté dudando de Octane por lo mismo que dice, ¿no? De tal palo, tal astilla. Pero la verdad es que Octane ha demostrado que de verdad está en contra de su padre. Incluso su padre ya lo ha humillado y la neta sí está fea la historia de Octane. Por ese lado sí siento feo por él, no sé ustedes. El Crypto ya se pasó. No es eso. Mira, yo les digo, lo entiendo. Entiendo que Crypto esté dudando de Octane. Pero pues, si Crypto es hacker, es como para que mismo ya supiera qué onda, ¿no? O sea, así como de... Vamos a ver qué trama el bichi Octavio Silva y Eduardo Silva. Ya a ver como que Octane y Eduardo no tienen nada que ver. Digo, Octane está loquito, pero no tan loco como su papá, ¿no? Lo que muchos me preguntaban, si Eduardo Silva es malo. No es que sea malo, es que es ambicioso. Es ambicioso y obviamente está viendo por él. Está viendo la forma de sacar beneficios para él y su empresa. Se cree mucho el Crypto desde que lo bufían. Pues sí, sí. Y desde que anda saliendo con la Watson. Bueno, que no está confirmado, pero bueno, en esta temporada nos andan dando algunos indicios por ahí. El coreano y el granada se llevan mal. No, nunca se llevaron mal. Hasta donde yo recuerdo, no, ni siquiera era como que se toparan. Pero pues la llevaban tranqui. Ahorita en esta temporada, pues ya la están como liando un poco por lo mismo. Pero es que también Crypto, al aliarse con Ash, que eso es otro punto que no hemos tocado en el canal, pues también quién sabe Ash qué le esté metiendo, ¿no? Quién sabe qué ideas le esté metiendo a este de Crypto. Son muchas cosas, banda. Por eso me gusta analizar este tipo de cosas con ustedes. Ahora pasemos a las interacciones entre Fuse y Bloodhound, que estas sí son interesantes. Gracias. Supongo que será estupendo haber recuperado a tu mejor amiga. Chale. Maggie murió el día que intentó matarme. Tú le das 100.000 vueltas. Gracias, Walter. Imagino que estarás contento de ver a Maggie con vida, ¿no? Está celoso o celosa, ¿eh? No le tocaría las narices a Maggie. Tú me dispararías, pero ella me mataría. Gracias, Bloodhound. No te preocupes por Maggie. No tiene nada que hacer conmigo. Gracias por tus palabras, Walter. Nuestra amistad significa mucho para mí. Si tienes algún problema con Maggie, me avisas. Estoy hasta los cojones de sus jueguecitos. Maggie no me da miedo.
Conozco a los de su clase. Hacen ruido, pero no muerden. No mames. Pinche Bloodhound, por eso es mi ídola, mi ídolo, lo que sea... No, Vichy Lohan, sí, sí, Master, Master, siempre, siempre a sus pies. A su, es que sí se nota como celoso o celosa, o sea, está medio interesante el diálogo que tiene aquí con Fuse, pero Fuse con eso nos está revelando que entonces Maggie ya no está viva para él, ¿no? Tras de que casi lo mata. Y pues es lógico, ¿no? O sea, están como peleados. Pero sí, van a ver que en unas temporadas futuras se van a reconciliar. Y eso me preocupa por Bloodhound. Entonces, no sé qué más podría sacarle de contexto aquí. Pues obviamente, ¿no? Lo que dice también Fuse le da muchas vueltas. Bloodhound no se refiere al tema o si Bloodhound es mejor que Maggie. Porque también ya se volvió muy cercana o cercano a Fuse. Perdón por lo noob. Me confirma si Blood es hombre o mujer. Realmente no se sabe. En el Stories from the Outlands se muestra que es mujer. Porque tiene como la fisionomía de una mujer. Pero... seamos sinceros, hay vatos que parecen mujer. Ahí tienen a mi hermano, parece vieja el vato. Disculpa. No hay un ship confirmado, pero sí hay indicios de que, pues, como que hay... digo, pansexual y no binario. Es lógico hacia dónde va esto. Digo, aunque a muchos les guste y muchos no les guste. Que, por cierto, por lo que me comentó Daniel, les voy a pedir muchísima discreción, banda. Yo, en lo personal, me da igual el lenguaje inclusivo, así que les pido que también les dé igual. Yo sé que el lenguaje, a lo mejor el doblaje en español, no es el favorito de todos, pero sí les pido respeto para Daniel. Él solo sube el contenido, el doblaje lo hace Respawn o EA, quien sea que dé la orden. Yo sé que está mejor en inglés el juego. Solo les pido, banda, que por favor tomen lo importante de estos diálogos y no el que sí hablan con lenguaje inclusivo o no. Eso es lo de menos, por favor, no se desvíen. Que si les causa incomodidad, disculpas, pero no está en nuestras manos, ¿sale? Pasemos a las interacciones ahora sí, de Maggie y Bloodhound. Gracias. Aunque estaré alerta, Walter dice que no eres de fiar. Cuidado con lo que dices. Este botín está bendecido, porque tú no lo has tocado. Yo me reservaría un nuevo Omnis. Pinche Blood, banda, no es por ser prejuicioso, no es por tener conceptos o así, pero me cae que Bloodhound sí es mujer, banda, neta, con esto sí se confirma que Bloodhound es mujer. No sé ustedes, ¿han escuchado cómo discuten las mujeres? No me lo tomen a mal, no me lo tomen a mal, pero ahí la dejo, ahí la dejo. Siente para ti mismo, figura. Gracias, entonces tú eres la nueva mejor amiga de Wally. Ten cuidado, seguro que te acaba traicionando. No te preocupes por Walter Fitzroy. Ha pasado página. Un buen botín. Entonces eres tú quien le ha tocado la patata a Walter. Un buen botín. Así que eres tú quien está ablandando a Walter. ¿Ya vieron cómo se hace mención de que Walter se está ablandando sentimentalmente? ¿Sí se dan cuenta de cómo Maggie ahora le dice eso a Bloodhound? De que lo está ablandando, o sea, de plano, sí, Bloodhound y Fuse tienen algo, o sea, por lo menos lo están construyendo y están yendo muy despacio. Si muere, la culpa será tuya. No conoces a Walter tan bien como dices. Ojo, si muere, la culpa será tuya. Maggie, aquí lo que más duele es que Maggie ve como traición lo que hizo Fuse al irse a los Apex Games. Ahí está lo realmente doloroso. Cuando realmente Fuse lo que quería era experimentar más y a lo mejor tener esa combinación de salvo con el sindicato, cosa que ella lo veía mal, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? Por la lucha que ella está llevando, pues es normal, pero sí está muy, muy, muy tenso esto y está bien interesante. No sé esto, no sé ustedes, pero a mí sí me está causando emoción lo que está pasando entre Fuse, Bloodhound y Maggie. Va aquí guardado, banda. Es que Blood Fuse son tan guays juntos. Sí, ya lo sé, Delta, ya lo sé. Son tan, no sé, son tan bonitos. En los cómics cuando Fuse le canta a Bloodhound una canción en nórdico, güey. O sea, no manches. A mí sí me da un poquito de ilusión que Bloodhound sí tenga algún tipo de relación con Fuse. Porque Bloodhound ha sufrido mucho y la última vez que se intentó enamorar le rompieron el corazón de la forma más horrible posible. O sea, aparte de que lo o la traicionaron,
vio morir a esa persona enfrente de sus ojos y literalmente sus intestinos cayeron enfrente de él o ella. Si no saben qué pedo, banda, les dejo el video en la pestaña de información. De hecho, lo tengo en la página principal, no sé por qué. Porque no saben la historia de Bloodhound. Pero bueno, familia, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Muchas gracias por ver, cuídense mucho. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido, les haya informado, que estén entendiendo la historia tanto como todos los que estamos aquí. Gracias por acompañarnos, es un honor ver estos videos junto a ustedes y que ustedes pues también los vean. También denle mucho amor a Daniel, que él se lo merece más que nadie. Un besote, los quiero. Y ahora sí me despido. Hasta la próxima.